chocamos un humano. ¿Chocaron? ¿Cómo chocaron? ¿En qué sentido? En sentido literal. Por irse de paseo en un auto. Como si estuvieran de vacaciones en la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Que vinieron acá a divertirse? ¿A descansar? ¿A ser amigos? Apareció de la nada, Jan. ¿Y qué me importa? ¡Casi matan a un humano! Es que no lo matamos. Pero no entiendo, ¿qué pasó? Bueno, yo venía manejando y literalmente apareció un humano de la nada y lo atropellé. Bajamos a ver cómo estaba, detecté que estaba herido, en malas condiciones, fracturado. Y bueno, lo arreglé. ¿Pero cómo se van a exponer así? ¿Te das cuenta que usaste tu don? Solamente 3 veces lo puedes usar, Intin. ¿Qué estabas pensando? ¿En qué están pensando todos? No, claramente esto no está funcionando. Claro que no, estás gritando ya. ¡Y claro que estoy gritando y voy a gritar todo lo que quiero! Porque hay que cambiar la estrategia. Ni yo ni ustedes estamos avanzando con las misiones. Así que a partir de ahora vamos a cambiar el accionar, ¿estamos? Mi misión sí está avanzando, Ian. Valentino está viviendo en el hotel, nos estamos haciendo amigos y poco a poco le voy mostrando que otra vida es posible. No seas tan arrogante, Debbie. Vos no estás viendo lo que hay que ver. ¿No viste lo que estaba haciendo Valentín en la fiesta de Noah, no? ¿Qué hacía? Che, la vi a tu hermana ayer. ¿Sí, en dónde? Bien, pero la vi un poco mal, no sé qué onda. Y es que está cursando y le está yendo un poco mal en la vida. ¿Qué haces? ¿Valentín está haciendo eso? Sí, claro que sí. Pero como vos jugaste con él y con Cobo un ratito, te pensás que ya está. Pero no está. Valentín sigue siendo el mismo marginal que antes. O peor, porque ahora no tiene quien le ponga límites. Lo mismo vos, ¿eh? Yo que Maya está mostrando señales de cambio. ¿Cómo te lo hizo Maya anoche? Maya con Franco. No lo puedo creer. Yo la verdad que no entiendo nada. ¿Y cómo vas a entender? ¿Cómo vas a entender si en vez de ocuparte de tu misión, preferís estar todo el día con Noah, paseando en auto, paseando en helicóptero, en vez de preocuparte por Franco? Franco es tu misión. ¿Y sabes qué? Desde que te conocí a vos, robó más auto que en toda su vida. ¿Y vos, Luz? Contame, ¿qué avance tuviste con Azul? Bueno, yo creo que Azul algún avance ha hecho. Ahora estoy comunicándome con ella como una especie de conciencia positiva. Azul está más superficial, déspota y autodestructiva que nunca. Y encima ahora piensa que se está volviendo loca por tu voz en su cabeza. ¿Y Manuel? Y vas adelantando, mi amor, ¿sabes? Dale. No, están haciendo todo mal. Todo mal. Noah está peor que antes. Te uso el baño en toque, ¿sí? No me extrañas. ¿Sabes qué, Bombón? Me acabo de acordar que tengo que estudiar. ¿Por qué no usas el baño de abajo? ¿Eh? Justo antes de la salida hay un baño muy lindo, muy limpio, muy lindo. Así que tomá, usá la camisa, quédatela. Quédatela, te la regalo. O sea, las veces que la quieras, ¿sí? Da, solo más. Ay, para, no estoy en mi número. Ah, sí, el número. Dale, dale, déjamelo. Yo te llamo cualquier cosita, ¿dale? Buenísimo. Bueno, chau, nos vemos, chau. Eso, chau. Esta vez yo voy a decidir los pasos a seguir. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar las estrategias. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que yo no tengo que enamorar a Noah, por ejemplo? Esa nunca fue tu misión, Venecia. Tu misión es lograr que Noah quiera a alguien además de a sí mismo. No que se enamore de vos. ¿De quién, si no? Linda, escúchame, ya te dije que... ¿Azul? Sí, ¿por qué no? Ian, entiendo que tu rol sea supervisar las misiones, pero no me parece que vincular a Noah con Azul sea algo positivo. No me importa si a vos te parece algo positivo o no. Es lo que vas a hacer. Hoy todos van a hacer lo que yo les diga. ¿No te parece un poco dictatorial, Ian? ¿No te parece un poco desastroso lo que vienen haciendo hasta ahora? Lo tuyo con Maya es lamentable. Luz, vas a tener que colaborar para humillar a Maya.
Pero justamente cuando lo humillan es cuando más agresiva se pone. Es la idea. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? A Carmen en el vestuario de los bailarines. Pero iré en un poco porque el olor que ve acá es insoportable. ¿Qué pasa? ¿Te has acordado del chiquero donde naciste? Vamos a necesitar extras, ¿no? ¿Querés ser extra en mi nuevo videoclip? ¿O tenés que cambiarle las ruedas a tu casa rodante? Insisto, Ian. Si Azul provoca a Maya, su grado de agresividad va a aumentar. Y se la va a agarrar con Manuel. Que lo haga. ¿Y así qué? ¿Le enseño a defenderse? No, no, Opal, ¿todavía no te diste cuenta que eso no funciona? Que le estés encima como la madre no sirve para nada. ¿Y entonces? Entonces contribuí a la humillación. Este pibe no es más tarado porque no se entrena. Sin mal, ¿no tengan ganas de pegarle a ver si salió un poco? Me da asco que sea tan tiernito, tan maricón, tan Manuelita. Serrano, me aguanto más ese tema pedorro. Cualquiera que Azul esté grabando acá su videoclip. Cualquiera que siga haciendo temas tan chotos. ¿Ves? Por idiotas como Manuelita, Azul tiene tantos fans. Todos trolos. No entiendo para qué seguís chateando con esa chica. Sí, sí, está bien. Se llevan bien. Podés fantasear tener algo con ella. Pero a ver, los dos sabemos que si te quiere conocer, no te vas a animar. Si siempre arrugás. ¡Miento! Ya sé, decile de conocerlo y lo rebardeamos. Es horrible lo que me pedís. Ser tan mala como Maya me descompone. Bueno, entonces no servís para esta misión. Lo tuyo con Valentín es un fracaso rotundo. O sea, le diste un lugar donde ser marginal y sin tener que preocuparse. ¿Y cuál es la solución? Lo tengo que entregar. Sí. Y vos vas a hacer lo mismo. No, pero mirá que... No te estoy consultando, Inti. ¿Franco Alfaro? No. Su identificación, por favor. Sí. No puedo, voy a ir preso. No estoy debatiendo, Inti. Estoy dando órdenes. Vas a fomentar lo peor en Azul. ¿A qué te referís con eso? Me refiero a que hasta ahora venís siendo una voz interior positiva. Casi su conciencia. Y eso no sirvió. Tenés que ser una voz interior agresiva. Que la insulte, que la humille. Que le diga lo gorda que está. Torturala. Pero eso lo hace ella misma. Y vos lo vas a llevar al extremo. Hacelo. A ver, ¿cuánto más van a tardar, Paul? Tan difícil es poner una camarita, unos adornos. ¡Vamos, chicos, por favor! ¿Por qué no te ocupás de lo tuyo mejor? Digo, tu trabajo es estar espléndida, divina, diosa. Y por lo que muestra ese espejo, estás fea, demacrada y gorda. 17 años y celulitis. La verdad, no sé cómo te animas a salir en cámara. Ahora, yo no me pienso poner esto. ¿Qué te crees que soy, este chaporno? Tapame un poco, querés buscar algo, no sé. No quiero opiniones. Quiero acciones. Venecia, vas a fomentar que Noah quiera tener sexo con Azul. ¿Cómo? Desafiándolo. Te gusta, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Viniste a verme? ¿A vos? Están todos revolucionados con el videoclip. Vine a chusmear. No te ilusiones. Nunca te daría bola. ¿Quieres apostar? Ya saben lo que tienen que hacer. Ahora van a ir y lo van a hacer. ¿Estamos? ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte ni hablar ni gritarte? Dime, ¿para qué te conocí? ¿De qué me sirven los ojos si no puedo besarte, sentir, olvidarte? Dime, ¿para qué te conocí?
¿Hola? ¿García Iturbe? Sí, ¿quién habla? Espérame. Bulá, ese plano que se confundieron en la coreo. ¿Así que no sabes quién soy, García Iturbe? Me suena conocida tu voz. Escúchame, quería decirte que das bastante bien en cámara. Sí, en realidad doy más que bastante. Doy como muy bien en cámara. Soy muy dador. Y muy agrandado, por lo que veo. No, no, no. Solamente digo la verdad, chiquita. Cuando quieras te lo demuestro en persona. Puede ser. Tendría que chequear mi agenda. Ese plano va. Pero ahí pareces un hipopótamo. Borralo, poné el anterior. ¿El que te marca el rollo, decís? Ese no, a ver, ¿sos tarado o te haces? ¿De dónde sacaste a este inútil? Este tipo es el mejor editor de todo el país. Bueno, tráemelo de afuera, entonces. Bueno, el problema sos vos, Azul, que parece que te la creíste y haces las cosas así nomás. Totalmente de acuerdo. ¡Cállate! No me callo nada. Mírate, mírate. Estás haciendo mal la coreografía, te equivocas en los pasos, no le pegas con el playback. Y las piernas, no sé, parecen dos flanes. ¿Vos no entrenas más? La verdad, Azul, estás toda flácida. ¿Y ese vestido? Perdón, Paul, ¿nadie se dio cuenta de que ese vestido la hace gorda? No, me corrijo. No, estás gorda. Obesa, diría yo. Ni ese yogur descremado tendrías que estar comiendo, Azul. Mira, llego a quedar gorda y es tu culpa. Así que hacé algo y hacelo bien, ¿estamos? Tráeme un energizante y vos te vas. Tráeme una picada también. Cuando seas grande te va a doler. ¿Qué? Que cuando seas grande, si te sonas así las articulaciones, te va a doler. Cuida tu cuerpito. Sí, sí, lo cuido, por supuesto. ¿Qué pasa, que no se nota? No. Si querés, no sé, lo podemos cuidar juntos. Vos deberías trabajar el tuyo. Es un chicle. ¿No te vas a tirar? ¿Seguro te vas a sacar eso? Mira tu sombra. Sácate. Redonda como la luna. Así vamos al agua. Ay, ¿quieres llevar a la ballena a su hábitat natural? Tírate vos. Me tiro. Yes. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo te protejo. Perdón, ¿la mía no debería decir a su lado? Azul. Lado, a tu lado, ¿eh? ¿Estuve bien o no? ¿Así levantás a una chica vos? No, no. Por lo general con mi billetera. Pero te sorprendería la cantidad de minas que caen con las estupideces que digo. Vas a tener que hacer mucho más para estar a mi lado. ¿Ah, sí? Mira que yo me conformo con estar a tu lado, o arriba, o abajo. Pará, te fuiste un toque al pasto. ¿Qué? ¿Crees que volvamos a la pileta? Volvemos, no tengo drama. Vamos. Me tengo que cuidar de los paparazzi. Oh, ¿perdón? ¿Que me la querés sacar vos? Me encantaría, pero te tenés que ir ahora. ¿Cómo? Me encantás, pero ahora en 5 tengo que hacer una nota y no creo que sea el tiempo suficiente para nosotros. Quédate, la regalo. ¿Qué? Jódeme. ¿Y en la tele? Están hablando todos del mismo tema. Azul, te quiero agradecer otra vez en nombre mío y de toda la producción por elegirnos para estrenar el videoclip de tu nuevo corte. Pero por favor, es un honor. Les va a encantar, es un flash. Hablando de flashes,
Esta semana estuvo circulando por internet y otros medios fotos donde se te ve muy cerca de Noah García Iturbe, el heredero del emporio tabacalero. Somos amigos nada más. A mí me parece que esas fotos no son de dos personas que solo sean amigos. No sé qué pensás vos. Mira, vino a casa, nadamos un poco, charlamos, nada más. Está bien, igual es muy difícil de creer con la fama de seductor que tiene este chico que no haya pasado nada entre los dos. Mira, no te voy a negar que es un chico muy lindo. Ajá. Y que es tremendamente seductor. ¿Pero? Quizás en otro momento. No lo descarto, pero quizás lo puse un poco nervioso. ¿Nervioso? Es mi karma. Asusto a los hombres. A ver, para. ¿Estás diciendo que no estuviste con Noah García Iturbe porque él se asustó? Digamos que no pudo. García Iturbe es un amigo nada más. Ajá. No pasa nada. El día que yo esté de novia lo van a saber por mí. Bueno, muchas gracias por la primicia el día que nos la des, pero la verdad es que diste a entender que el hijo de García Iturbe no sería tan ganador como se comenta en las revistas. Vos dijiste eso, yo no. ¿Presentamos el clip, que para eso estamos acá? Bueno, para eso estamos acá, es verdad. En exclusiva, lanzamiento mundial del nuevo material de Azul. Disfrútenlo. Tanto amarte, cuánto amarte. Azul, ¿en qué te inspiras para escribir tus canciones? En comida lechona. En muchas cosas. La gaseosa engorda. Es light, ¿no? Sí, claro. Sí. A la vaca pone la dieta, sonó eso. Es tan evidente que ni te preguntan. Te ponen light. Azul, es un tema que por lo menos a mí me preocupa y que del que se habla mucho. Es acerca de tu peso. Sobrepeso. ¿Tenés desórdenes alimenticios? Muy sutil para decirte gorda. ¿Azul? Había que exasperarlos para que al fin empezaran a gritar. Dicen que no hay... Tienen que gritar bien fuerte. Tan fuerte como para callar esa voz interna que los tortura, que los injuria. Esa voz interior que los odia.